Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Fernando. Sean bienvenidos a Cositas Ricas. Si hoy nos ves por primera vez, te invito a que te suscribas en la parte de abajo, dando clic a la opción Todos, para que de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Hoy, a pedido de muchos de ustedes, vamos a preparar buttercream o crema de mantequilla. Una crema muy fácil de preparar, la cual la van a poder utilizar para manguear sus muffins o cupcakes y para empastar sus queques. En esta oportunidad nosotros vamos a decorar unos muffins de chocolate, el cual ya lo tenemos en el canal, así que el link lo dejaremos en la caja de información para que lo puedan hacer en casa sin ningún problema. Así que amigos, sin nada más que decir, pónganse cómodos y vamos a ver lo que necesitamos. ...230 gramos de azúcar en polvo, finita o glass, o equivalente a 2 tazas. 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, o equivalente a 1/3 de taza más 2 cucharadas. Aproximadamente 30 mililitros de leche fresca. Y una cucharadita de esencia de vainilla. Empieza colocando la mantequilla en el bol de la batidora. Prende a velocidad media y bate hasta que consigas una crema. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente, así que si la tienes refrigerada, te recomiendo que la saques de 2 a 3 horas antes de la preparación. Limpia constantemente las paredes del bol para que toda la mantequilla se bata uniformemente. Si no consigues mantequilla sin sal, también podrías usar margarina sin sal, pero eso sí, va a cambiar considerablemente el sabor. Esta crema es ideal para decorar muffins o para empastar queques y luego forrarlas con más elástica o fondant. En nuestro canal encontrarás varias recetas que te servirán mucho en donde podrás usar esta crema de mantequilla. Así que te invito a que veas nuestros videos. Y por supuesto que también te des una vuelta por nuestras redes sociales, que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Y vamos a agregar el azúcar en polvo. Te recomiendo que ciernas el azúcar para que no encuentres pequeños grumos en tu crema. Prende a velocidad muy baja para que no se levante y haga polvo. De lo contrario, puedes hacer un desastre en tu cocina. Cuando ya se empiece a mezclar con la mantequilla, sube la velocidad. Añade la esencia de vainilla. Y sigue mezclando. Ahora agrega la leche. La cantidad de leche, en realidad, es una referencia. Así que te recomiendo que vayas agregando de a cucharadas, para que puedas controlar la textura de tu crema. Si sientes que le falta, entonces agrega un poco más como nosotros lo haremos. Esto es porque no todas las mantequillas pueden estar a la misma temperatura. Algunas necesitan poco líquido y otras un poco más. Cuando veas la textura correcta, que tiene que ser una crema que te permita manguear y empastar una torta, estará lista. Es momento de apagar y retirar el bol. Acá les voy a mostrar cómo es que nos ha quedado. Como pueden ver, es una crema lisa. Y como dije anteriormente, con ella puedo manguear y empastar un queque. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña demostración. Para eso, voy a llenar una manga pastelera. Y voy a usar una boquilla en forma de estrella. Retiramos el exceso de aire y limpiamos un poco. Por acá tengo unos muffins de chocolate. Voy a empezar a manguear sobre ellos en forma de remolino. Los podrán encontrar en el canal, así que les dejaremos el link en la caja de información. Si no sabes cómo hacerlo, solo presiona poco a poco y ve girando para ir formando el remolino y terminar en punta. Y miren lo fácil que es.
En realidad, todo es práctica y repetimos hasta terminar de decorar nuestros muffins. Si deseas dar color a tu crema, puedes utilizar colorantes vegetales comestibles del color que desees, ya sea en pasta o líquido. Y listo, amigos. Así de fácil, el día de hoy hemos preparado crema de mantequilla o buttercream para que decores o empastes tus postres. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este video y como han visto, la preparación de esta crema es muy sencilla. Algunas recomendaciones que les puedo dar. Como han visto en el video, a este tipo de cremas también se le puede dar color, ya sea con colorante en gel o líquido. Pero eso sí, les recomiendo que le agreguen poco a poco para que no se suelte demasiado. De la misma forma, les recomiendo agregar poco a poco la leche, ya sea en cucharadas o en chorritos, para que igual la crema no se suelte demasiado. Si te gustó el video, regálanos un me gusta. Compártelo con todos tus contactos. Déjanos tu comentario en la parte de aquí abajo contándonos qué te pareció. Bien, amigos, los espero la próxima semana con un video nuevo. Practiquen mucho, ya que la práctica hace al maestro. Bien, muchas gracias por vernos. Mi nombre es Fernando. Bendiciones para todos ustedes. Chao, chao.